Bien, mis amigos, volvemos ya para la parte final de nuestro programa por el día de hoy. Como siempre, muy agradecido con todos ustedes por todo el cariño y el apoyo que todos los lunes, miércoles y viernes nos emanan tanto Alberto Ferrer Ávila como este servidor Edwin Palma aquí en Idioma Deporte por Atel Televisión. Alberto, dejamos en expectativa nuestra frase del día. Vamos a darle respuesta. A continuación, la tenemos en pantalla para todos ustedes y dice así: para ser un gran campeón tienes que creer que eres el mejor. Si no lo eres, haz como si lo fueras. ¿Qué nos decía Alberto? Sí, señor, la opción correcta es la opción... tenemos a continuación. Mohamed Ali, el más grande, 3 veces campeón del mundo de los pesos pesados, categoría en la que está considerado como una de las grandes figuras de la historia del boxeo. Bueno, ¿qué se puede decir de Mohamed Ali? Originalmente llamado Cassius Clay, una persona sumamente polémica en el mundo del deporte, hoy en día lamentablemente afectado por el mal de Parkinson, pero sin duda alguna siempre tiene sus apariciones públicas y siempre es un ícono del mundo deportivo. Así que Mohamed Ali, el homenajeado en el día de hoy en Idioma Deportivo. Mira, Edwin, antes de cerrar con Mohamed Ali, tenemos que decir su récord: 56 victorias y solamente 3 derrotas en toda su carrera, 37 de esas victorias por la vía del knockout. Bueno, protagonizó ante Lou Frazier lo que fueron épicas batallas en el mundo de la historia dorada y la historia romántica, pudiéramos decir, del mundo del boxeo. Amigos, vamos a adentrarnos ahora, antes de finalizar nuestro programa del día de hoy, en el US Open, una jornada en la cual el día de ayer la lluvia fue la principal protagonista. Sí, señores, ayer, lamentablemente, en Flushing Meadows, en la ciudad de Nueva York, no se pudo completar la gran mayoría de los encuentros. Uno que sí pudo fue David Ferrer, el español, el cuarto sembrado de lo que es este torneo. Derrotó nada más y nada menos que a Richard Gasquet, al francés, con parciales de 7-5, 7-6, 7-2 en tiebreak y 6-4 en lo que fue la final de los octavos. Y ahora se mete en octavos, en cuartos de final. Alberto, ¿qué te parece? Bueno, está demostrando el señor David Ferrer que tiene para más en lo que es la clasificación del ATP por su parte y en lo que es la parte femenina de este importantísimo campeonato del mundo del tenis. Azarenka sacó de la carrera a la señorita Stosur. Sí, señor, ayer con parciales de 6-1, 4-6 y 7-6, Amanda Stosur se despide ahora de lo que es el US Open. Victoria Azarenka sigue confirmándose como la número uno en cuanto al panorama se refiere de la WTA. Gran partido, sin duda alguna, para la bielorrusa. Tuve la oportunidad de observarlo, sin duda alguna el nivel demostrado en este momento por Azarenka, impresionante. También ayer, en más de la rama masculina, Novak Djokovic no pudo finalizar su encuentro ante Stanislav Wawrinka, quien es el número 18 del planeta. En este momento estarán en el día de hoy en la cancha central Arthur Ashe midiéndose y, por supuesto, buscando lo que será esa ansiada clasificación a cuartos de final. Se estaría midiendo ante David Ferrer de clasificar el número 2 del mundo, Novak Djokovic. Sí, señor, también tenemos que decir que la nadadora Belkis Mota, la venezolana, obtuvo el 5º diploma olímpico para nuestra delegación en lo que son los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Así que, bueno, alegría y celebración por esta venezolana. Sí, señor, en la categoría S12, lo que es capacidad o discapacidad visual, bueno, la nadadora criolla Belkis Mota obtuvo esta importantísima victoria. Hay que destacar de igual manera en cuanto a lo que fue la actualidad o la acción ayer de nuestros atletas criollos. Pedro González fue 10º en los 100 metros libres en la modalidad S12 de deficiencia visual. También ayer Yomaira Cohen terminó en la 9ª casilla en lanzamiento de bala en la modalidad de parálisis cerebral. Así que nuestros atletas olímpicos dando el todo por el todo en Londres 2012, nuestras atletas paralímpicos. Sí, señor, y bueno, y ellos saben que siempre tendrán por parte de nuestro canal Atel Televisión y por parte de Idioma Deporte todo el apoyo para que sigan desarrollando esas carreras y trayéndonos orgullos a nuestra patria. Han hecho una gran labor, sin duda alguna. Ya son 5 diplomas paralímpicos en este momento para Venezuela en la cita de Londres 2012. Dicho esto, amigos, vamos a poner punto final en el día de hoy a nuestra presente edición. Como siempre, ha sido un placer compartir junto a todos ustedes y brindarles estos 30 minutos con lo mejor del mundo deportivo. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma, nos despedimos y será hasta una nueva edición de Idioma Deporte por aquí, por Atel Televisión. Que estén muy bien. Hasta luego.